Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida, eres todo el anhelo, eres alma que va herida, ansiándote sin tasa ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente, eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura, con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Son quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mírame que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero.
Limpiame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Haz oír el gozo y la alegría, que salen de los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorecerás Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra, he impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Jehová, el Santo del Monte Pará. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis labios. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la hierba no echa llevas y la viña no tiene fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del en el estado. Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de macera y me hace
glorifica al Señor Jerusalén. Bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de aridad. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscita con nosotros una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, ha rezado hacia la misericordia que tuvo con nuestros padres,
temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace en el alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia y la luz.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los diversos sacerdotes que servimos aquí en la Basílica, siempre a esta hora concelebramos alegremente la Eucaristía. Son diversas las intenciones, cada sacerdote aplica una intención diferente. Ofrecemos la Santa Misa por el descanso eterno de Guadalupe Hernández González en su primer aniversario de fallecimiento. La ponemos en el altar del Señor. Invocamos su misericordia por intercesión de la Virgen Santísima. También pedimos por todos los sacerdotes, particularmente aquellos que están enfermos o que son perseguidos en el mundo. Pedimos al Señor la gracia de nuevas vocaciones sacerdotales. Pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pedimos también por nuestra nación, por México, y nos unimos en la oración por nuestras hermanas naciones de Nicaragua, donde hay una violencia incluso también contra la Iglesia, también por nuestra hermana nación de Venezuela, nuestros hermanos. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones y necesidades. Nos preparamos para la celebración reconociendo nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar, Dios nuestro, a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya no tendrá nada que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí, tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame,
y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevará a tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro
que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos celebrando en este viernes la misa votiva del misterio de la Santa Cruz. Muy bien enunciado, el misterio de la Santa Cruz. Porque somos cristianos, creyentes en Cristo, y se supone que vivimos el misterio de Cristo, el misterio de su cruz, y también la alegría de su resurrección, de su victoria. Efectivamente, la cruz es un misterio, no lo podemos entender. Como muchas veces para todos nosotros y para la humanidad es un misterio el sufrimiento. No hay ser humano que pueda decir, yo en mi vida no he sufrido o no voy a sufrir. Siempre hay sufrimiento. El Papa San Juan Pablo II, después de haber sufrido ese atentado que casi le cuesta la vida, que le salvó de ese atentado la Virgen Santísima de Fátima. Y el Papa escribió Salvifici Doloris, este documento donde nos vuelve a recordar el valor salvífico del sufrimiento. Así que buenos y malos tenemos que sufrir en esta vida, eso es inevitable. Pero el punto está en cómo sufrimos. ¿Queremos sufrir por nuestros pecados o por nuestras acciones? ¿O queremos aceptar los sufrimientos que nos vengan por el ser discípulos de Cristo y unirnos a la cruz de Cristo, a este misterio? Porque dicen los teólogos que bastaba cualquier pequeño sufrimiento de Jesús para haber redimido a toda la humanidad. ¿Por qué quiso a Él pasar por la cruz, por este sufrimiento tan grande de la cruz? ¿Por qué esa expresión misteriosa de Romanos 8:32, donde se dice que el Padre no perdonó a su Hijo? No en un mal sentido, sino decir, tanto ama Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Ofrece a su Hijo único en la Basílica del Santo Sepulcro, en Tierra Santa. Está un mosaico hermosísimo dividido en dos escenas. De un lado está Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y como sabemos, Dios le dice, detente, ahora sé, dice el ángel, ahora sé que temes al Señor. Y del otro lado está un mosaico donde está el Gólgota con Jesús crucificado. Y ahí está el sentido, Dios no lo exentó de sufrir la muerte. Es un misterio, el misterio de la pasión, muerte de Jesús, el misterio de su cruz, pero es un misterio tan profundo que ilumina todos nuestros sufrimientos cuando sufrimos mucho. Por ejemplo, una mamá que pierde a su hijo, un gran sufrimiento, y pedimos explicaciones a Dios, y Dios nos responde, pero silenciosamente, a través del crucifijo. Contemplando el crucifijo, entramos en el misterio, no nos dicen palabras, pero
entendemos que es algo que nos lleva a la salvación y por lo tanto aquellos sufrimientos los aceptamos en Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. El misterio de la Santa Cruz ilumina toda nuestra vida y de manera particular ha iluminado el caminar de nuestro pueblo mexicano tan sufrido, principalmente las mujeres, principalmente nuestras mamás, pero junto al mismo tiempo tantos enfermos con enfermedades terminales en los hospitales y que curiosamente a veces decimos por qué, pero ellos mismos que a veces están en una crisis al principio, después misteriosamente, es decir, reciben la gracia de Dios y aceptan también esa cruz. Y si has sido cristiano y has practicado la fe y has participado en la Eucaristía, eres partícipe del misterio de la cruz de Cristo. Y en el momento del sufrimiento, como que hay gracias especiales para todos esos enfermos o todos los que sufren, y a pesar de que son grandes sufrimientos, se pueden pasar con la fuerza de la cruz de Cristo. Y esa misma cruz de Cristo estamos llamados todos a participar y a santificarnos a través de esa cruz de Cristo. El Santo Evangelio que hemos escuchado, capítulo 10 de San Mateo, nos va como describiendo cómo el cristiano va a encontrar oposición. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. No puede ser más grande el discípulo que el maestro. Tendremos el mismo destino de Jesús. Y empieza diciendo, yo los envío como ovejas entre lobos. Ustedes envían ovejas entre lobos y me platican qué quedó de las pobres ovejas. Un tema que trata San Manuel González, este santo obispo español que vivió en el tiempo, más o menos en el tiempo de la persecución española, y dice precisamente que a Jesús y a Dios le encanta mostrar su poder en medio de gravísimas dificultades. Sí, el cristianismo ha ido adelante a través de 2000 años que podríamos describir como una historia de persecuciones y nunca ha sido vencido. Nunca ha sido vencido. La fe continúa y Jesús sigue conduciendo la historia. Dice, cuídense de la gente, los llevarán a los tribunales, los azotarán, los juzgarán, pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Dios está con su iglesia y está con cada creyente cuando sufre y cuando es perseguido. Y después dice también, describe un ambiente adverso donde la fe es el punto central, el hermano entregará a su hermano, incluso a ese nivel de persecución. Y el padre entregará a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Es un desafío, es un reto, es una tarea, es una misión, pero sí se puede. Recordemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a tantos que han mantenido la fe hasta el final. Y recordemos el pasado glorioso de México con tantos mártires en la persecución cristera. Sí se puede, con la gracia de Dios, perseverar, aunque vayamos contracorriente. Pero si estamos fieles a Jesús, nos dicen también los padres de la iglesia que no vaya a ser que sufrimos por nuestros pecados, sino que suframos por mantenernos fieles a Cristo, que suframos por decir el Evangelio, por decirlo de manera sencilla, no arrogante, que suframos por sufrimientos
que no nos buscamos gratis, sino que son consecuencia de ser fieles a la doctrina de Cristo. Y dice finalmente, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Significa, nunca la iglesia será derrotada. Y en la vida del cristiano siempre va a haber una puertita por allí. Siempre hay una puertita. Siempre Dios nos invita a sufrir, pero también nos da el consuelo. Y siempre, dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Siempre vamos saliendo adelante, siempre está la gracia de Dios presente en nosotros. Y finalmente una palabra, la Virgen Santísima en el misterio de la cruz, la contemplamos, la Virgen dolorosa, sufriendo pero no con desesperación, sino con resignación. Y la Virgen de Guadalupe nos viene a consolar, quiso venir a eso, a escuchar nuestras plegarias, nuestras necesidades, nos viene a consolar y a invitarnos a mirar la cruz de Cristo y con paz también sufrir, pero con la fuerza y la intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ella es mamá. Díganme ustedes si una mamá no va a saber lo que sufren sus hijos, claro, y lo siente, pero nos acompaña en el camino verdadero del seguimiento de Cristo. Pidamos al Señor que realmente pongamos nuestro corazón en manos de Jesús, que nos ayude a ser verdaderos cristianos, participar de su misterio, en su pasión, en su resurrección, y adelantar la gracia, la victoria en la celebración de nuestra Eucaristía. Así sea. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra hermanita Guadalupe Hernández González, para que Dios la tenga ya en su santa gloria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Señor, lo que nos dice tú.
declaran su plan contra Baco. Las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dice tú. Cada vez que sembraste todos los hombres, amor y esperanza que llenan la vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que, de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque somos hijos de Dios, con gusto, con entusiasmo, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.